Invitamos a Sonsón TV Noticias a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene el acontecer deportivo en el municipio de Sonsón. Adelante, Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonsón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos sobre el ciclismo sonsoneño que en pistas nacionales se sigue destacando. Durante la semana pasada, dos ciclistas sonsoneñas participaron del Encuentro Nacional Interclubes de Pista y Ruta en la ciudad de Bogotá, participación que dejó en lo alto el nombre del municipio. Bueno, sí, la semana pasada estuvimos haciendo participación en el Encuentro Nacional Interclubes de Pista y Ruta en la ciudad de Bogotá, donde tuve participación con dos jóvenes, la joven Yalesa Valentina y Sara Trujillo. Este encuentro era solo para categoría prejuvenil. Pues tuve la oportunidad de participar por primera vez. Contamos allí con una excelente participación. Estas dos jóvenes que participaron pues demostraron de que están en un buen nivel de competencia. Allí el nivel estuvo muy sobresaliente, demasiado nivel, ya que eran representación de todos los clubes de a nivel nacional. Pues el balance que tuvimos, los resultados que obtuvimos fueron una medalla de bronce, medalla de plata con la joven Yalesa Valentina, y la joven Sara Trujillo pues demostró su nivel que tiene siempre en la lucha, ocupando los cuartos, quinto puestos en la ruta y en la pista. A nivel clubes pues quedamos en lo que fue la pista, ocupando el octavo puesto. Pues para mí fue un excelente resultado, ya que, como le digo anteriormente, se contaba con participación de la mayoría de clubes que existen en esta disciplina a nivel país. Ya Alexa Marín Guarín y Sara Trujillo siguen fortaleciendo su proceso, evidenciando su buen momento en este deporte. Participar ahorita en el Nacional de Bogotá, pues primero muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de poder participar en este tipo de eventos. Y segundo, pues muy agradecida también con todo el apoyo pues que se me ha dado, mis papás que siempre hacen un gran esfuerzo. En este nacional he de decir que se obtuvieron muy buenos resultados, en este nacional de interclubes de pista y ruta. En la pista logramos obtener medalla de plata en la prueba de scratch y medalla de bronce en la prueba del keirin. Realmente muy contenta con los resultados, ya que en los eventos nacionales se demuestra que hay un gran nivel, y hacer parte de las tres mejores a nivel nacional, realmente que es todo un orgullo, y no pues seguir pudiendo participar de estos eventos y demostrando que realmente lo que trabajamos todos los días, el esfuerzo que se hace, realmente vale la pena. Yo participé en el Nacional de Interclubes de Bogotá, que realmente feliz con el resultado, ya que siempre estuve entre el top 10, y pues era mi primera competencia en pista. El aprendizaje fue demasiado, la experiencia fue muy buena, y se da cuenta uno que a nivel nacional pues el cómo decirlo, el nivel es otro, y pues realmente muy contenta con los resultados, cuartos, quintos y así.